llamo Luis Payás, estoy aquí con mi mujer, Nuria. Somos un matrimonio católico, llevamos más de 28 años casados y nos gustaría comentar con vosotros algunas experiencias que tenemos de nuestra vida familiar, sobre todo. Anécdotas hay muchísimas, pero quizá nos vamos a centrar más en eso. Y bueno, esperamos no ser muy pesados. Para centrar nuestra familia, digamos que tenemos 10 hijos, que aquí en España no es muy normal, de los cuales 6 son biológicos, 4 los adoptamos. De esos 4, además, son un poco peculiares, digamos, porque tienen discapacidad psicológica. Un poco ese es el inicio. Casi le paso la palabra a mi mujer, que tengo muy mala memoria, y ella sabrá decir más cosas de lo que ha pasado. Bueno, a ver, nuestra familia es peculiar. Bueno, somos un matrimonio muy normal, pero es peculiar precisamente por eso, porque primero tenemos muchos hijos y después que una parte importante son adoptados y encima con discapacidad. Entonces esto aquí no se ve, ¿no? Entonces, bueno, pues llamas un poco la atención. Ya solo con 6 llamamos la atención, pues ahora con unos cuantos más, pues más. ¿Cómo llegamos a esto? Pues bueno, cuando nosotros nos casábamos, tenemos claro de que estamos abiertos a la vida, que vivimos una familia. Bueno, no, siempre lo hemos dicho un equipo de fútbol, sí es verdad, pero siempre, pues lo que Dios quisiera, ¿no? Nos casamos que no teníamos ni un duro, más o menos como ahora. Y bueno, y fueron viniendo los niños. A medida que fueron viniendo, pues el trabajo de Luis fue mejorando. Yo tuve unos embarazos muy malos, siempre tuve problemas en prácticamente todos. También perdimos 3, dos abortos espontáneos y un bebé que murió de parto. Y bueno, y complicaciones varias en varios embarazos, lo que hizo que, bueno, estuviéramos un tiempecito en hospitales y te obliga a ver muchas situaciones de madres solas o de niños solos y de sufrimiento y de niños enfermos y te da mucho que pensar, ¿no? Te puedo cortar, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo que quiero decirte, lo que añadiendo un poquillo, es que en casa, cuando a mis hijos, pues, estamos hablando de cuántos somos en la familia, pues cuentan 14. Después ya veréis por qué son 14 y no 13. ¿No? Y los 3 que están en el cielo tienen nombre y todo. Uno de ellos nació, lo vimos, además me acuerdo perfectamente porque tenía, digamos, la misma cara que la mayoría de mis hijos cuando nacen. Y en mi casa, además, la mayoría de los biológicos son chicos, ¿no? Con lo cual, los otros 2 que no vimos, también les dimos nombre de chico. A veces, algunos de mis hijos los hacen, dan la lista de los nombres de corrido, juntando también estos 3, ¿no? Como curiosidad. Y otra cosa que, bueno, pues a mi mujer no le gusta decir, porque un poco más filósofo, digámoslo así, pero que me da mucha rabia es el hecho de que no se le da importancia a la vocación matrimonial. Una cosa que, por otro lado, mira, es gracia de Dios, ¿no? Pero en el caso tanto de mi mujer como mía, desde pequeños, podemos asegurarlo, lo sabíamos. Así que queríamos casarnos, más tener bastante familia, tal, porque después lo hablamos bastante durante el noviazgo. Y así fue. Pero es que a veces se le da esa importancia tan fuerte a una vocación religiosa, que ojalá también la quiera para un hijo nuestro, pero en el fondo se trata de vivir como Dios quiere para cualquiera de nosotros, ¿no? Es tan importante nuestra vocación como lo será para después un religioso. Pero socialmente, y eso es lo que me da rabia, parece que sea una cosa tan sencilla, casi vulgar, que le quita la gracia y la importancia, ¿no? Y que tienen no solo para la sociedad, también para la gracia, digamos, de transmitir
pues a la siguiente generación toda esa fe que tanto queremos. Después de los 6 embarazos, todos con complicaciones, pues, bueno, nada, bueno, sí que añadir que cuando yo tenía, desde que tenía 15 años, fue una conferencia que dio el doctor Lejeune, especialista en niños con síndrome de Down, que ahora está en proceso de beatificación, y desde aquel momento yo sabía que en mi vida tenía que haber alguien con síndrome de Down, ¿no? Entonces, claro, después de 6 hijos estaba un poco frustrada, no todavía tenía ningún niño con síndrome de Down. Y, pero bueno, eso no fue el motivo cuando decidimos pues, que debíamos hacer algo más, ¿no? Que éramos muy afortunados, que no teníamos nada, siempre que habíamos intentado comprar un piso y nos había salido mal, no nos faltaba para comer, ni teníamos un techo, pero económicamente, pues nada, teníamos lo justo. Pero siempre, pues, Dios nos acompañaba, incluso cuando habíamos tenido, cuando se murió un... este cierto murió de parto, pues había un médico católico que nos atendió, que no sabíamos que estaba en el hospital, que siempre me lo encuentro cuando tenía algún conflicto de estos, alguna cosa en crisis, o sea que teníamos claro que Dios no nos dejaba en ningún momento. Entonces, curiosamente era un conocido al final. Sí, estos que no sé si lo sabéis, pero por ahí andan médicos que llevan una jeringa con agua bendita en el bolsillo. Y lo bautizó en ese momento, ¿no? Fue una grata experiencia. Después de ver lo que veíamos en hospitales, pues te planteas, bueno, que Dios quiere algo más, que si eres cristiano, no te has de quedar solo en, no sé, rezar por nuestros niños o por las necesidades, sino mojarte, ¿no? A mí personalmente una cosa que siempre me da un poco de coraje es ver que en las manifestaciones pro vida, a las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, muchas veces la misma impresión de que se quedan ahí, ¿no? Y que estás pidiendo a la gente no abortes y tal, pero después los niños se quedan con discapacidad en un centro y no estamos nosotros yéndolos a buscar y decir, bueno, es que no lo abortas porque yo me lo llevo a mi casa, ¿no? Me llevo a los bonitos, ¿no? Entonces siempre me ha dado esa impresión de un poco de que hemos de ir más allá, ¿no? Entonces recuerdo que yo, que soy más impulsiva, le dije al médico, y tenemos que adoptar, no a los niños que quiere adoptar todo el mundo, sino a los que no quiere nadie, ¿no? Y ante la cara de sorpresa, barra, susto, barra, terror, de aquí mi santo esposo que me aguanta, me dijo que era una decisión muy seria, efectivamente, es una decisión importante, y que hiciéramos una cosa, que lo encomendáramos y que si Dios quería eso para nuestra vida y para nuestra relación matrimonial, pues lo pondría de cara, ¿no? De hecho, yo soy más racional, más típico de los hombres, ¿no? Y sí, sí, realmente lo que dije, para ser más directo, es que si tenía que ser, Dios no nos lo haría ver con alguna cosa, una señal clara, ¿no? Así de la sencillo. Señal llegó, porque un poco más nos cae el zapato en la cabeza, pues así. Pero además cuando uno le da un sí a Dios, yo creo que Dios te da la palabra y enseguida se pone en marcha, ¿no? Entonces, al cabo de 15 días de esta conversación, esto era en febrero, me parece que fue mes de febrero, nos llamaron unos amigos nuestros que no tenían hijos y que querían adoptar, y querían adoptar niños con discapacidad, y como nos conocían, nos dijeron, bueno, oye, ¿qué? ¿Os animáis? Y yo le dije a Luis, se siente, nos ha llegado un fax, ¿no? O sea, que hemos de... Entonces, eso fue el principio, ¿no? Nuestra idea era siempre pensar en niño con síndrome de Down, no sé por qué. Bueno, sí, porque yo tengo debilidad por síndrome de Down, pero tampoco teníamos conocimiento real de qué perfil de niños había para adoptar con discapacidad, ni nada. Entonces, pues bueno, fuimos, ¿no? Un poco chulos nosotros, porque claro, después de 6 hijos piensas que tú llegas allá y, bueno, ¿qué te van a contar, no? Porque te hacen pasar un proceso de idoneidad muy desagradable, por decirlo de alguna forma, porque claro, ellos no te conocen de nada, te han de dar un niño y han de saberlo todo de ti, y han de saber cómo reacciones en según qué circunstancias, y más con niños
que llevan su mochila con sufrimiento y con abandonos. Vamos a decir que es muy intenso, es decir, que en definitiva te radiografían totalmente. Pero después, como claro, hemos tenido ya muchos procesos allá adentro, hemos decir que aquí en Cataluña en concreto se lleva muy escrupulosamente. Hay una cosa que no se suele decir y por lo tanto, digamos, se justifica también el que sean muy mirados en eso, el tema de la idoneidad de las personas, es que tristemente muchos niños, y digo muchos, adoptados o acogidos, son devueltos, ¿no?, a la administración, ¿no?, en una situación que, bueno, creo que es poco conocida y que cuando estás ahí y lo vives, y es realmente intensa. Entonces, bueno, nos sometieron al tercer grado, que digo yo, que fue bastante... nos hizo ver muchas cosas que no sabíamos, valorar mucho la paternidad, la maternidad, porque tú lo das como algo natural, pero desde otra perspectiva ves la ausencia del amor paterno y materno, cómo afecta a un niño, distintamente de si es discapacitado o no. También del abanico tan grande de formas de ayudar, desde adopciones, acogidas de urgencia, acogidas de corto plazo, de largo plazo, bueno, hay muchas familias colaboradoras, hay muchas opciones, y también de la diferencia, de los diferentes perfiles de niños que hay, ¿no? Respeta mucho lo que tú puedes llegar a hacer, o sea, lo que tú dices, yo puedo llegar hasta aquí o hasta aquí no, y bueno, entonces... el proceso fue bastante rápido, la verdad. El primer embarazo virtual, pues desde que entregamos papeles hasta que llegó nuestra primera una niña a casa, fueron 6 meses. Fue divertido porque yo en todos mis embarazos he vomitado, no mucho, no, mucho y más. Y pensaba, qué ilusión, voy a adoptar, ya no voy a pedir a mi hijo, no voy a vomitar. El día que iba a entregar los papeles estaba yo malísima, con una gastritis, y pensaba, no puede ser, ¿verdad? Incluso adoptando tengo que vomitar, es un poco desesperante esto, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, sobreviví como, y iniciamos el proceso. Como anécdota, en el primer caso, que es Ana, una niña, después explicará Nuri quién es, cuando fuimos a la casa donde tienen los niños, ¿no? Normalmente son pocos, muy pocos, y tienen a bastantes cuidadores. Siempre me acordaré que se extrañaban mucho conmigo, ya en esa época llevaba yo barba y esas cosas, por tanto, ser un hombre en definitiva, en estos antiguos orfanatos que llamaban, es extraño. Hay bastante, digamos, cuidadora, cuidadores hay menos, entonces... Curioso porque yo entraba por ahí, también es verdad que yo suelo jugar bastante con los niños, pero bueno, entraba por ahí y me verían casi todos pues, a tocarme, a hablarme. Me tocaban, iban haciendo así, le corté un niño marroquí buenísimo que le miraba y le tocaba la cara y nos iban, se levantaba y seguía, y nos seguía. Que les diera la comida o cualquier cosa así, ¿no? Sí. Que entra dentro de esas cosas quizás un poco sensibles, ¿no?, difíciles de explicar si no las vives, que es justamente lo que decía Nuri, de la suerte de tener unos papás y unas mamás. Y después, claro, conocimos, debido a que fuimos con más procesos, conocimos más casas de estas, y por lo tanto os puedo asegurar que hay muchos, muchos, muchos niños con casuísticas muy distintas, pero que están ahí sin papás ni mamás, que dan realmente mucha pena. Mucha, mucha pena. Bueno, en el caso de Ana, nosotros siempre estos procesos, igual que los embarazos, los hemos encomendado mucho. En el caso de Ana, hicimos una novena a Santa Teresita para que sea fuera lo que Dios quisiera. Y justamente acabamos el proceso de idoneidad, nos dijeron que sí, pues en agosto nos fuimos a Lourdes. Y lo comentamos mucho a la Virgen de Lourdes, ¿no? Pues para que... bueno, que fuera lo... Pero un segundo, porque si yo lo corto demasiado, pero es que esto es muy, muy divertido. Por eso nosotros confiamos mucho en la providencia. Es decir, ese matrimonio con el cual fuimos juntos a hacer la idoneidad, a este matrimonio no le dieron la idoneidad.
no podían tener hijos, ¿vale? Llevaban muchos años después sin tenerlos. Dos, sí. Y después tuvieron, es decir, acabó ese proceso, no les dieron la unidad y tuvieron dos hijos consecutivos, ¿no? Bueno, no sé, la vida se puede tomar de muchas maneras, nosotros pensamos que eso... Es al revés, pensamos que nosotros con seis hijos nos dirían de entrada que no. En cambio nosotros nos dijeron que sí. Pero la mano de Dios, las casualidades que, de las cuales hablamos tan a menudo, mirado con ojos de fe, sobre todo si miras para atrás, todas las cosas que han ido pasando encajan muy bien. Perdón. Perdona. Entonces, pues nada, fuimos a... Lo explico esto de Lourdes porque después viene lo importante y es curioso. Pues lo encomendamos mucho a la Virgen y bueno, nada, pasó el verano. Esto era a principios de agosto. Cuando volvimos, pues hacia septiembre, bueno, volvimos antes, pero a metidas en tienda nos llevaron diciendo que había un perfil de un niño, una niña, no nos especificaron, para nosotros, que fuéramos a la Generalitat, bueno, al departamento de la Generalitat, para que nos, o sea, nos darían el perfil, o sea, hablaremos con un médico, con un abogado para saber en qué situación legal estaba, con un médico para sacar decisión médica, y nosotros podíamos rechazar o no el perfil del niño, ¿no? Y no pasaba nada, al cabo de tiempo pues buscaban otro niño, pero nosotros desde el minuto cero dijimos que, como era con un embarazo, ¿no?, lo que viniera, venía a casa y fuera como fuera. Y bueno, nos leyeron el historial de Ana y se nos encogió el corazón. No era un síndrome de Down, era una niña de 21 meses, hija de madre alcohólica, drogadicta, esquizofrénica, con retraso mental, tutelada, padre no se sabe, y que, bueno, el alcoholismo sobre todo afecta neurológicamente, entonces, bueno, tenía una serie de dificultades, pero bueno, es como una caja de Pandora, los niños con síndrome de alcoholismo fetal. A medida que van creciendo es cuando vas viendo las dificultades, entonces son niños que normalmente la gente no quiere porque no sabes a lo que vas, ¿no? Y nos dijeron que justamente, que curioso, que desde principios de agosto esta niña había comenzado a mejorar, que era una niña que se movía compulsivamente en la cuna, que hacía... tenía un carácter un poco especial, pero que había comenzado a mejorar, que había empezado a ponerse de pie, tenía un retraso de desarrollo. Y mi marido y yo nos mirábamos como diciendo, Lourdes, mirábamos en Lourdes, la Virgen ya estaba haciendo el trabajo, bien. Y nada, dijimos que sí, entonces fuimos a conocer a la niña y pues teníamos dudas. Bueno, la niña se llamaba Ana Rosa. Esto siempre nos recuerda a nuestra novena Santa Teresita, porque lo de la Rosa y Santa Teresita como que van muy juntos. Pero nos presenta, cada niño en un centro tiene un tutor legal que es el que se encarga de todos los papeles, llevarlos a médicos y tal. Y cuando nos la presentaron, dice, ¿cómo se llama la tutora? Dice, Lourdes. Y mi marido y yo pues dijimos, pues a ver, más señales, el zapato en la cabeza ya está, ¿no? Recuerdo que cuando nos leyeron todo el historial de Ana, pues se te ponían los pelos de punta, pero cuando nosotros la vimos, o sea, te da vértigo, ¿no? Te da miedo y dices, ¿dónde me estoy metiendo? Pero bueno, tiramos adelante. Y cuando la vimos, yo me acuerdo como si fuera una muñequita de porcelana, y no tiene nada que ver un historial médico con una cara de un niño, ¿no? Esta niña ha sufrido mucho. Ella, desde que nació, estuvo en un centro hasta los 21 meses. Si no la hubiéramos adoptado nosotros o quien fuera, yo creo que ahora estaría en un psiquiátrico. En cambio, ahora está una niña alegre, que tardó mucho en hablar, hasta los 7 años no pudo hablar, pero habla en catalán, en castellano, lee, o sea, la vida normal, tiene un retraso, pero es una niña funcional y feliz, creo yo, ¿no? Con sus cositas, pero... Entonces, ves el cambio que puedes hacer tú simplemente haciendo dando amor, nada más, ¿no? Sí que tenemos que agradecer mucho a nuestros hijos mayores que aceptaran el reto de incluir a un hermano o una hermana con discapacidad, porque podían negarse con toda la razón. Y en ese sentido todos fueron que sí, y muy bien. Desde el primer día lo tomaron con mucha ilusión, ¿eh? Tenemos algún vídeo por casa muy divertido que de vez en cuando lo ponemos, en el que se ven ahí entusiasmados con su nueva hermana. Y presumiendo. Y sí. Lo han hecho con los otros también. Es decir, que la verdad es que sí. Aparte hemos tenido mucha suerte
con nuestros mayores, que además ya sabéis que estas cosas, las familias numerosas, es una cuestión de que los mayores van ejerciendo casi de papás con los menores, aunque parezca que los papás nos dedicamos siempre a todos, sí, pero en familias numerosas eso tiene un papel trascendente. En nuestro caso, los mayores nos riñen si no somos suficientemente severos con los pequeños, o sea que es divertido. ¿Y Ana llegó? Ana llegó. ¿Qué día? Para el santo de uno de sus hermanos, el día 4 de noviembre, me parece que era, o sí, siempre han sido fechas muy curiosas, ¿no? Yo sí quiero comentar esto que han dicho Nuri, es, hemos detectado con la experiencia que llevamos ya de estos cuatro hijos, el truco del amor, evidentemente es el truco de nuestro Señor, ¿no? Es así de sencillo, Él es así. Y ojalá también fuéramos nosotros, pero es que lo ves palpablemente en estos niños, pues que sobre todo ese tema les ha faltado, ¿no? Porque cuando se los tratan muy bien, no hay nada que decir en estos centros, pero dar amor es otra cosa. Pensar con personal que los cuidan en varios, como si fueran hospitalarios de 8 horas, entonces no tienen un referente fijo de alguien que siempre está con ellos, entonces es toda inseguridad y, bueno, no tienen una vida familiar normal. Estos niños necesitan vida familiar incluso aburrida. Es decir, yo recuerdo en una de las adopciones que en el centro había una niña más mayor de 12-13 años que decía que ya lo que le gustaba es que cuando era una familia de acogida de fin de semana y tal, que le encantaba el domingo quedarse en casa en pijama viendo la tele. O sea, no quería ir a excursiones, no, ni tener grandes cosas, no, quería tener un ambiente familiar, pues así, muy, muy, muy normal, ¿no? Y otra cosa importante en esta línea es, parece una, como una cosa un poco rara, lo diría, pero los dos primeros años son absolutamente trascendentes para, digamos, ese tema de la felicidad, al menos lo que pensaba Eugenio y yo, de ese niño, esa niña, en su vida. Mi suegra tenía una frase que al principio no entendía y que con los años digo, ostras, pues igual tendrás razón, que es, un niño feliz hace un hombre feliz. No quiere decir que no tenga dificultades, de hecho pasamos todos por más o menos problemas, ¿no? Pero cuál es la actitud en la vida delante de las cosas hace que seas de una manera o de otra, ¿no? Pues esos 2 años, esto sí que lo podemos certificar, son decisivos. Cuando ya se supera más esa edad, es como si el cerebro estuviera ya más encajonado, ¿no? Más cerrado a ese punto tan delicado del cariño o del amor, ¿no? Por eso más adelante Anori os comentará que hicimos una cosa que se llama acogida de urgencia, más en esa línea. Pero bueno, eso es otro. Llegará. Bueno, después de Ana, viendo que la adaptación había sido buena y tal, claro, como dice una amiga mía que tiene 13 hijos, dice lo nuestro nunca ha sido algo así generoso, sino que lo nuestro es vicio. Porque, claro, te coge el puntillo y decir, bueno, ya has roto la barrera del miedo, ¿no? Del vértigo. Y dices, bueno, ¿puedo hacer algo más? Porque, claro, sigue habiendo niños. Y además una cosa que nos ha llamado la atención siempre es que cuando hemos ido a hacer las reuniones de idoneidad y tal, perfiles de familias cristianas no había. Solamente en una de acogida encontramos una familia que sí, que pensábamos nosotros. O sea, y se te encoge el corazón y dices, bueno, toda la gente, ¿dónde está mi gente? Te quedas un poco así, ¿no? Y dices, bueno, pues mientras los demás animan, vamos a hacer algo nosotros, ¿no? Entonces volvimos a prestar papeles para adoptar a otro niño. Que sepáis que aunque nos quieren mucho allá en la Dirección General de Adopciones... Tienen miedo ya. Sí, cada adopción era un problema, porque al menos aquí en Cataluña, pues... Este caso no se había dado. Hemos batido el récord, no hay ninguna familia más que adoptada con discapacidad. No, es decir, a ver, que lo hacían con muy buena intención, pero siempre el tema que es demasiado, que sí. No podéis, que no queremos daros más, ¿no? Pero, la verdad es que siempre ha habido con las responsables con las que hemos ido siempre tratando una relación muy maja,
muy maja. Además es que aunque como... no pensáramos igual, porque eso seguro no, que claro. En absoluto, ¿eh? Pero humanamente ha habido cierto un feeling muy agradable, que aunque hemos tenido que superar bastantes presiones, al menos aquí en España es así, no sé, en otros sitios no sé, digamos para, porque no dejamos de ser una familia cristiana que se mete en un ambiente pues que ahora precisamente no está llevado por monjas, para entendernos, pues he de decir que aún no pensando igual hemos tenido una relación muy amigable y que mantenemos la relación con esas además, personas. Además, claro, durante el proceso de adopción, hasta que no tienes apellidos, pasan 3 o 4 años, entonces te van haciendo visitas, entonces hemos ido empalmando una adopción con otra. Entonces, durante 10 años nos han estado viniendo a ver a casa, o nosotros en el salón a ellos para ver los niños y tal, entonces nos conocen ya como si fuéramos familia todo, ¿no? Pues entonces seguimos con el proceso de los embarazos virtuales. Bueno, pues decidimos adoptar otro y también desde que presentamos papeles fue más rápido el proceso de idoneidad porque es una actualización de la idoneidad, o sea que es una cosa más rápida. Y vino otro niño que se llama Oriol y que llegó 6 meses después de que iniciamos el proceso de adopción. Este niño sí que fue a mí, bueno, los quiero a todos igual, ¿eh? Pero claro, este niño era especial porque era un niño con síndrome de Down, que yo me hacía mucha ilusión. Y me reí mucho cuando me dijeron la fecha de nacimiento. Dice el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Y ahora me río más porque es un petardo. Entonces, pues el día de nacimiento y el petardo, como que, bueno, es curioso. Fue del mismo centro donde estaba la mayor, la misma tutora, o sea, Lourdes, o sea, la Virgen ahí nos seguía echando un cable. Era un niño de 13 meses, un niño que desde que había nacido, bueno, fue un abandono, igual que la mamá de Ana, pues estaba enferma, fue una retirada, pobrecita. Este, los padres sabían que venía con síndrome de Down y no lo quisieran. De hecho, bueno, era una familia normal. Pero bueno, gracias a eso lo tenemos nosotros y es un niño muy, muy divertido, ¿no? Desde que nació estuvo en el centro. Y tenía, o sea, los niños con síndrome de Down tienen tendencia a tener problemas de corazón, cardíacos y respiratorios, pulmonares, y este tenía bronquitis a repetición. Y cuando lo fuimos a buscar, es que era un niño muy grande, pero es que era como una rueda Michelin, o sea, estaba de tanta cortisona que le daban por el tema pulmonar, que es que no podía ni bajar los brazos, es que era enorme. Y lo que hacen los besitos y los achuchones y todo, que desde que llegó a casa hasta la fecha, o sea, vino con 13 meses y ya tiene 10 años, no ha vuelto a tener una bronquitis. Entonces, bueno, yo supongo que el ambiente familiar y, bueno, los cuidados y todo esto, y el sentirse querido, pues algo bueno habrá hecho. Y es muy cachondo. Es muy divertido, o sea... Bueno, en general los Downs tienen sus cosas, pero... Tiene mucho sentido del humor. O sea, estar cansado de eso, es un vago de mucho cuidado. Y era pequeñito, tenía 4 años así, y estar cansado, no querer caminar, decir que lo cogiera en brazos y era un armario europeo, decirle que no. Y pararme en un taxi y decirle que no, o sea, cosas así continuas, ¿no? Pero bueno, podríamos contar tantas anécdotas que deberíamos 3 o 4 días para incluirlas. Bueno, todas, ¿no? De hecho, hoy en día, que no vamos a explicar anécdotas, pero es el que, digamos, nos hace reír más, asignaturas, y día sí, día no, en el autobús, cuando Nuri lo lleva al colegio, pues tienes que ir controlando. Por una cosa que, claro, tiene mucho los Downs, que no tienen vergüenza ni prejuicios, esas cosas que nosotros habla perdemos con todo el mundo, cuando con nos el hacemos conductor, mayores, ¿no? Con toda la gente, le pregunta quién eres, cómo estás, qué haces, a dónde vas, y después te invito al cine, o sea, es una cosa de... Siempre puede conseguir hasta que se pongan a cantar todos los del autobús, ¿no? No es ninguna cosa extraordinaria. Sí, sí, es capaz. O a reír, o todos, ¿eh? Todos en un autobús. Sí, sí, bueno, sí. Es... Bien. Te abre también la mirada, lo que es la discapacidad, ¿no? Y el ver, pues bueno, el amor de Dios muy claramente en niños que además estos con más razón no tienen, o sea, no los quiere ni su madre, o sea, no tienen nada. Y es capaz de sonreír cada día, ¿no? O sea, a mí se me hace un poco de nudo, ¿no? Ahí.
Pero nosotros siempre lo vemos en el espectro es distinto porque es, este va al cielo prácticamente seguro, ¿no? Se lo tiene o te envía, más fácil a mí me envía al cielo, bueno, también hay que decirlo. Eso también dicen que los niños con síndrome de Down tienen el cielo ganado. Sí, pero también ayudan mucho a que su madre se santifique, porque a veces es desesperante, o sea, no es una cosa, o sea, nosotros porque tenemos mucho sentido del humor, los queremos muchísimo, pero es difícil, no nos vamos a engañar, es difícil porque además te encuentras solo, no, la gente no entiende que te dediques a adoptar niños que no quiere nadie, y menos cuando tienes seis, porque por mucho que haya en la sociedad, pues ay, mira, hacer buenas obras, después te encuentras problemas en colegios, en muchas cosas prácticas, ¿no? Entonces, pues no es fácil, no es fácil y todavía nos queda mucho, ¿no? Con mi mujer, yo intento convencerla siempre que esté... Es una tontería, ¿no? Pero lo del juicio final, nosotros los padres lo tenemos ganado. Lo tenemos ganado. Hacemos práctica. Es decir, las obras de misericordia son inevitables en nuestra casa. O sea, como supongo la mayoría de las casas con muchos niños. Bueno, sigue. Gracias. Bueno, después de este, como nos aburríamos y no teníamos nada que hacer con 8 hijos, queríamos algo más, ¿no? De ayudar, porque vemos, el proceso de adopción te obliga a ir a centros, a ver las necesidades, a ver que no solamente hay el tema de adopción, sino que hay otras situaciones, y seguimos echando en falta a la gente cristiana que no está, que no está allí, ¿no? Entonces hay un perfil muy necesario y que hay muy pocas familias, que son las familias de acogida de urgencia. Ahora hay más, ¿eh? Estos últimos años. Sí, pero no, sí, desde entonces sí, pero no hay muchas. Que son familias que una vez has pasado la idoneidad, como siempre, que te dan el certificado, digo yo. Te pueden llamar un día para otro, para decirte que te traen. Vamos a ir a buscar, normalmente son bebés de 0 a 3 años, para tenerlos hasta unos 6 meses. Después se alarga, porque esto siempre se alarga hasta un año así, hasta que no ven si el niño ha de volver con la familia biológica, si le dan una adopción, si le dan una acogida, si va a un centro. O sea, mientras tanto, para no tener en centros niños tan pequeños, ¿eh? Porque necesitan atención pues, diferente. Nos hemos encontrado en el centro donde estaban los nuestros mayores, pues que había 30 niños, de los cuales 20 eran bebés, o sea, no dan abasto. Entonces dijimos, pues va, nos liamos la manta a la cabeza y esta vez hacemos una acogida de urgencia, nosotros ahí chulos. Y entonces llegó un niño, nos llamaron, y en 4 días íbamos al hospital de Mataró a recoger un bebé de 4 días, que tenía que llevar un control, bueno, con unas correas, un control del corazón, porque tenía un hermano que había muerto de muerte súbita, y nos dijeron que si no queríamos lo dejábamos, nosotros dijimos, y nos enseñaron a hacer reanimación y todo allí mismo en el hospital. Nos llevamos a casa sabiendo que, bueno, ese niño tenía un régimen de visitas y que nosotros hacíamos de familia de acogida, o sea, no éramos sus papás, simplemente lo cuidábamos. Era un niño marroquí. Y, bueno, cuando el niño tenía un mes y 4 días, coincidiendo con el aniversario de la muerte de mi padre, pues el niño falleció en casa de muerte súbita, ¿no? Estaban todos mis hijos en casa, se movilizaron todos, nosotros el mayor tenía 16 años el mayor entonces, ¿no? Más o menos, 16, 17. Llamaron a la ambulancia vino, como era un menor, vino la policía, vino los Mossos de Escuadra. Bueno, he de decir que quizá de las cosas más fuertes que hemos vivido mi mujer y yo, porque estuvimos fácil 10 minutos, un cuarto más, de hora intentando reanimarlo con masaje cardíaco, un bebé de un mes y nada, masaje cardíaco y boca a boca, ¿no? Hasta que vino la ambulancia, ¿no? Y bueno, y rezando y echándole agua bendita, agua de Lourdes que tenía en la mano. Y fue duro. La parte de humor es que vino un mozo de Escuadra, bueno, un policía se nos puso a llorar, tuvimos que mientras estábamos atendiendo a la ambulancia que se llamaba al niño, atendiendo al policía que estaba llorando de ver la situación, no sé si fue un poco. En estos casos además hay autopsia, tanto hay un juez, etcétera, hay toda una historia, ¿no? Pero como siempre Dios nunca nos deja, y entonces la cosa cariñosa, ¿no? Las bromas de Dios es que, bueno, fuimos a San Juan de Dios,
Entonces tenía que venir el forense, ¿no? A ver, ¿no? Y nos lo presentaron, no lo habíamos visto en la vida, y nosotros ahí soltando el moco, ¿no? Normal. Y lo primero que nos dijo, sin conocernos de nada, dice: Dios nuestro Señor algunas veces permite esto por un bien mayor. Y María y yo nos quedamos como a cuadros, porque ahora ya no esperas frases así de nadie en ningún sitio, pero bueno, nos quedamos muy así, ¿no? Muy consolados, ¿no? Diciendo, bueno, Dios ahí está. Y entonces entró a ver al niño y tal, y cuando salió, nos viene y nos dice: flojito, ¿lo habéis bautizado? Nosotros, sí, hemos hecho un bautizo. Hace así y se fue. No lo hemos vuelto a ver, no sabemos quién es el médico, pero nos quedamos como a cuadros diciendo, bueno. Pues, desde luego no lo conocemos de nada. Y en un hospital público en Barcelona realmente es... Aunque fuera San Juan de Dios, o sea, era, nos chocó mucho, ¿no? Y bueno... Que por cierto, es anecdótico, pero bueno, mientras estaba con nosotros en vida, evidentemente no ni bautizamos ni nada, porque no pues bautizar en acogida, etc. ¿No? Pero bueno, estuvo presente en muchos rosarios en familia, algo... Pero, ¿no? En caso de muerte, pues preferimos, pues mira, llevarlo al cielo directamente. Entonces, bueno, después de este y después de recordarnos a los muy pocos meses, dijimos, bueno, y todo el cariño que estábamos dando al niño, ¿por qué lo vamos a tirar a la basura? Vamos a adoptar otra vez. Entonces presentamos papeles, dijimos, no, será lo que Dios quiera. Y entonces, no sé si estaban más traumados la señorita que nosotros, porque a los 2 meses nos llamaron que había una niña, ¿no? Nosotros habíamos rezado mucho a la Virgen para decir, bueno, a ver si no sea esto chuliano, es decir, pues nosotros ahora, si nos ha perdido uno, pues vamos a por otro. Lo que la Virgen nos haga ver que realmente es el camino, ¿no? Entonces, bueno, nos hablaron, es una niña que su mamá también era alcohólica, mientras estuvo, hasta que fue adoptada por completo, en el tiempo que nosotros, su madre biológica, falleció, era, bueno, es un petardo. Y cuando nos dijimos, ¿cómo se llama? Dice, se llama María. Y yo digo, bueno, pues esto algo tendrá que significar, ¿no? Y más significó que el día que llegó a casa era el día de la Virgen del Carmen. Entonces dices, bueno, pues... Es que María ya tenemos una. Sí, bueno, esto también fue divertido, porque en el libro de familia no puedes tener 2 Marías, entonces tuvimos que añadirle, no, entonces es María del Carmen. Pero bueno, es hija de padre pakistaní desaparecido y de madre de aquí, ¿no? Entonces... como un espagueti, muy divertida también, y que está muy bien, de hecho, ha superado todos los problemas que tenía por la afectación del alcohol, sigue siendo muy pequeñita y tal, pero la verdad está muy bien, y es la alegría de la huerta, ¿no? Es muy, muy simpática. Igual tiene un poco de retraso, y estamos... madurativo, pero bueno, es que... afectivamente es un encanto. Sí. Y ella siempre se mete con su hermana mayor, la biológica, diciéndolo que ella tiene más mamás que ella y que el niño Jesús la quiere más a ella que a su hermana porque ella tiene 4 mamás. La mamá, la Virgen María, la mamá de la barriga, la mamá de acogida porque ella no estuvo en un centro, estuvo con una familia de acogida y la mamá, que soy yo. Siempre hacemos bromas con esto. Esta se nota muy diferente al resto. Porque esta se nota que no es de un centro, viene de acogida. Entonces ella ha tenido un ambiente familiar muy normal desde el minuto cero. Y la familia la cuidó mucho. De hecho, tenemos trato y nos vemos. Son encantadores. Porque son como los padrinos o los tíos. O, entonces, la tuvieron un año, ¿no? Más o menos. No, menos. 10 meses más. Sí, 10. Bueno, casi un año, sí. Son niños que tienen otras necesidades. Has de marcarles muchos horarios, preverles las actividades. Porque necesitan más seguridad. Siempre te están tocando, es decir, es una cosa curiosa. El contacto es una necesita necesidad. Mucho el contacto físico, te van tocando. Son cosas que hemos ido viendo y que son curiosas, ¿no? En estos niños. Sí que les ha cambiado la mirada desde que llegaron a como son ahora. Eran miradas tristes, ahora no. Bueno acaba con eso. El cuarto. Y sí. Bueno, pues después de María. Dijimos, va, todavía podemos hacer algo más, porque claro, bueno, Dios de alguna forma te lo pide, ¿no? Y decidimos presentar papeles. Y si María fue en 2 meses, este fue en 3, o sea, eso ya era batir el récord. Entonces nos llamaron para otro niño con síndrome de Down. Es un niño de ascendencia rusa, nacido en Barcelona. Tenía 1 año y medio, era muy menudito.
Igual que nuestro otro Dan, el Uriol, era un armario ropero, este no, era tamaño bolsillo. Lo que pasa es que es muy gracioso porque las dos niñas son morenas y los dos niños son rubios, entonces parecen entre ellos hermanos y no lo son, pero se parecen mucho. Este es un centro y este nos, es muy mono, la verdad, es un bollito. Pero este, con el tiempo hemos visto lo que significa el abandono, ¿no? Este, sus papás lo intentaron, pero a los 4 meses o así ya lo dejaron, lo tuvieron que dejar en un centro, a que lo iban a visitar, estuvo un par de meses más visitándolo, y después ya pasó a otro centro donde ya a la espera de ser adoptado, ¿no? Entonces, ahora que tiene 6 años, estamos viendo que hay una serie de dificultades que tiene de comunicación y tal, que puede ser que tenga algún rasgo autista, pero que está, que el tema del abandono de la madre, sobre todo cuando es tan pequeño, pasa factura, ¿no? Es un niño que fue fácil la integración familiar, pero que era muy distante, hasta que no pasaron 6 meses, no se dejaba abrazar bien. Si te ibas un día entero, no te veía un día entero, te giraba la cara. O sea, y a una hora, si ve que no estás por él todo, pues se resiente. Entonces te da que pensar lo importante que es el papel de los padres, ¿no? Y cuanto antes mejor, ¿no? Y que aunque a lo mejor el niño no sea consciente, el abandono y el cortar los lazos con la madre biológica, sí que se dan cuenta. Se dan cuenta desde el minuto menos 9 meses, o sea, desde el minuto 0, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de la historia, lo que venía a decir Nuria al principio, si nuestro Señor te insinúa algo y tú te metes en esa senda, para bien o para mal, hombre, siempre acabas bien. Eso hay que asumirlo porque todos tenemos miedo, porque no sabes qué va a pasar, esencialmente es eso. Pero al final, el sacrificio, el dolor, todas esas penalidades que inevitablemente pasas, la recompensa es siempre mayor. Eso lo hemos ido constatando siempre. Y siempre, nunca siempre nos hemos pasado dificultades serias, de enfermedades de los hijos o cosas varias, y con estos 4 niños, pues la verdad fácil no ha sido, porque muchas veces hemos encontrado incomprensión y soledad, pero humanamente, pero Dios siempre ha estado ahí y siempre nos lo ha hecho ver, ¿no? Entonces, pues, y regalos, un montón de regalos en la vida, sí. que lo sabemos nosotros, y pero son muchos detallitos, pero lo aplico también a mis hijos mayores, ¿no? Nuestros hijos, que ellos pues también asumieron desde el primer momento, ¿no? Ese tema, y con gran entusiasmo. Y ahora lo veo, por ejemplo, el mayor, por ejemplo, está ahí en Soñar Despierto, que es una fundación pues también muy bonita, que se dedica a niños que están justamente en centros de acogida. Mi hija siguiente, su gran ilusión es ser profesora de niños que tengan discapacidad, y es más, ella es profesora y le entusiasma, ¿eh? Cuando ve, es que tiene un ojo clínico, también hay que decirlo, quizá porque lo ha mamado ya desde pequeña, pero es lo que le gusta, es lo que le gusta, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, y sin que nosotros lo supiéramos, el otro día medio nos enteramos, se tienen medio repartidos a los 4, es decir, esas cosas. Nos pasa que a nosotros, ya cada uno sabe de quién se ocupa. Nosotros no, algún día tendremos que hacer un testamento, porque si no, todo va a ser un poco, no porque tengamos nada, sino para evitar que haya un problema, ¿sí? Pero no, ese aspecto curioso, porque ya se lo tienen repartido, ¿eh? Tú te quedas con este y yo con este, tal, increíble, ¿no? Bueno, mucha ilusión también, no sé, decir que majos. Bueno, las adopciones también nos han hecho ser muy conscientes de que no hay que irse lejos para ayudar a personas que están necesitadas, que en nuestra ciudad, en nuestro hogar, hay mucha necesidad de amor, de afecto. Nos han hecho descubrir lo que es pues un mundo diferente, que es, por ejemplo, lo veo cada día cuando 3 de ellos van a un colegio de educación especial, y aquí a mí me parece el paraíso, porque allí todo el mundo está contento, nadie espera nada extraordinario de nadie, no hay competitividad, lo que quieres es pues aprender lo máximo que puedas, pero todo el mundo está contento. No sé, es otro mundo, ¿no? Y a vivir otro ritmo, ¿no? Todo el mundo va muy acelerado. Y si yo veo a mi hijo Uriol, que bueno,
desde que se levanta hasta que se viste, pueden pasar 100 años, pues dices, pues no pasa nada, pues vamos tranquilos. O sea, no sé, aprendes... Hay que reconocer que hemos cambiado también el sistema de educación, ¿eh? Lógicamente, ¿eh? Con los cuatro pequeños ha sido otra cosa. Vamos a ver, es quizá un poco difícil de explicar el concepto, ¿no? Los hijos normales teníamos, no sé, a nuestro buen entender, nuestras maneras de funcionar. Incluso, como os podéis imaginar, como también éramos muchos en casa, pues teníamos una especie de cuadrantes, ¿no? Evidentemente, para que todo el mundo, que además es muy formativo, ¿eh? Para que trabajaran, pues desde lavar los platos. Nunca he querido tener lavavajillas, por cierto, hasta sí. cierta edad, para que precisamente se lo trabajara. Bueno, total, papá y mamá también estaban en ese cuadrante, pero desde eso, barrer la casa, poner la mesa, hacer las camas, mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, es unas formas bastante normales, nada del otro mundo, pero con los pequeños, y eso también forma parte de lo que dice Nuri, son otros parámetros. Que además Dios también los ha creado así para algo, ¿no? Supongo que para que se les dé amor y con eso también los demás nos santifiquemos. Pero va de eso, ¿eh? Va de educar básicamente en cariño. No, es difícil de poner reglas estrictas, sí. Evidentemente, después sobre todo el tema a los downs hay que marcarlos mucho, por ejemplo, hay que hacer, evidentemente, ¿no? Pero es un tema de paciencia, mucha paciencia y cariño. Y es curioso porque este tipo de niños lo entienden, yo diría que hasta más que los que llamamos normales, ¿no? Curioso. Ah, pero después los problemas más acuciantes en casa es aparejar calcetines, eso es un drama, porque hay cientos y miles de millones de calcetines y nunca aparejan, o sea, siempre faltan. Cuando le dices al niño, ¿dónde están los calcetines? Mete la cabeza debajo del sofá. Entonces dices, a ver, ¿qué hacen los calcetines bajo el sofá? Pues no, mejor no preguntar. O, pues estás, vamos, muy acelerados o muy cansados y dices, hoy para cenar cereales. ¡Espabila! Es decir, que muchas veces tienes muchas limitaciones, es muy complicado, pero que llegas donde puedes. Pero que lo importante que es el afecto y el cariño y pues eso lo tienen. Lo de las familias numerosas queda feo que lo digamos nosotros porque somos parte de eso, ¿no? Pero es una bendición. Siempre nosotros, porque además pues, tenemos otro, como una vocación dentro de una vocación, digámoslo así, ¿no? Pero la familia numerosa genera todas unas dinámicas inevitables, ¿no? De tenerse que aguantar, aunque se peleen, evidentemente, ¿no? Tener que hacer toda una serie de cosas, de tener que tenerse cariño de unos para otros, mil cosas, ¿no? Que ahora que también nos satisface como padres, viendo ahora que los mayores ya son mayores, que son independientes ya, que incluso el mayor ya se ha casado, dices, mira cómo van saliendo, y eso es de eso, ¿eh? Y es de la familia. Puedes llevarlos después a un colegio o a otro, o a un esplay o a otro, pero el truco es la familia y en la interacción de todos, no solo con los papás, sino también con sus hermanos, se genera todo lo que ellos son internamente y que después en la vida, cuando están solos, nosotros la verdad es que ahora mismo nos asombramos. A veces, yo se lo digo un poco en broma a mi mujer, están saliendo mejor nuestros hijos que nosotros de calle, ¿no? A ciertas edades nosotros éramos más ingenuos, menos valientes, no sé, toda una serie de cosas que chapó, y no es fruto nuestro, evidentemente la gracia en nuestra casa ha sido sobreabundante, quizá en la línea que os comento, porque si a Dios le dices que sí, Él inunda, seguro. Pero también tenemos otra forma de pensar, que bueno, me gusta decirla al menos, aunque sea, siempre la hacemos muy privadamente, que tampoco nos inquieta mucho el tema, por ejemplo, de la fe, que ha sido la esencia, el palo, ¿no?, principal en nuestra casa. Decir, bueno, y que nuestros hijos, incluso los que son amigos nuestros, no sé qué, transmitirles a nivel apostólico cosas. Bueno, tú estás ahí,
intentas, eso sí, estar siempre en la máxima comunicación con nuestro Señor. Él te dice, sobre todo la Virgen nos dice un montón de cosas. A veces decimos que sí, y muchas, aunque no nos demos cuenta, decimos que no. Pero en la línea de los que sí, eso ya, después ya es problema de Él. Es que lo soluciona Él. A veces tenemos esa inquietud del apostolado, esas cosas. No, no, no. Tú estás ahí, tú haz tu parte, di que sí, tira para adelante, y lo demás, damos fe que Él se ocupa y lo soluciona. O sea, se necesitan familias, ya sea para adoptar o para acoger, y se necesitan muchos. Entonces hay muchos, es que hay niños maltratados, hay grupos de hermanos, hay discapacidad, hay enfermos del corazón, hay diabéticos, síndromes diversos, o sea, hay para escoger, ¿no? Y no hay familias, y entonces todas son bienvenidas, son bienvenidas las que solamente pueden rezar por ellos, pero sí que es importante que, sobre todo los que, más los que somos cristianos, que estamos a favor de la vida y del respeto a la vida, nos mojemos ahí y estos niños, y no es fácil, ¿eh? O sea, no siempre las adopciones son fáciles y no todo el mundo puede adoptar porque no tiene capacidad psíquica para ello. Sí. Pero sí que es dar un paso, ¿no? Y decir, saber que hay esta realidad, que eso de que no hay niños para adoptar no es cierto. Aquí, como mínimo en Cataluña, hay muchos, pero que son con peculiaridades, ¿no? Y que la maternidad sea de niños estándar, como digo yo, o de niños con algunas cositas. Siempre es difícil, siempre hay problemas, siempre hay, en la vida siempre hay, pero el amor que le da y el amor que te devuelve vale la pena, ¿no? Cuando nosotros hacíamos eso hace tiempo, al menos aquí en Cataluña, habían tres niveles. Eran los que tenían problemas físicos, problemas psíquicos, son los que nosotros adoptamos, y un tercer grupo... Grupos de hermanos, sí. Por ejemplo, nosotros decidimos por el psíquico, porque, por ejemplo, el grupo físico pues puede ser alguien que vaya en silla de ruedas, o sea, pues en ese momento, por ejemplo, nosotros no podíamos, porque si tienes que ocuparte de todos, cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? Pero hay estos grupos, igual que decir, hombre, pues cojo, que eso también, la verdad es que nos daba mucha pena, hemos conocido varios casos de estos niños que son pues de 3, 5 y 8. ¿No? Son una niña y dos niños. O niños más adolescentes que todo el mundo tiene mucho miedo a adoptarlos, y a lo mejor son los que menos problemas te dan, o que te pueden dar muchos problemas. O sea, pero no es tanto eso como decir, yo como cristiano, por amor a Dios, pues hago este paso con madurez y sabiendo lo que haces, ¿no? Porque de ti depende otra persona y con sentido común, pero que hay que mojarse, o sea, que no podemos pasar por la vida diciendo, ay, qué penita, pero me voy al sofá, que estoy muy cansada. Yo diría que hay un tema de, a ver, aquí además en general en la sociedad, yo diría que en todo el mundo ahora, el tema de la crisis lo que está haciendo es que cada uno de los gobiernos en cada zona pues vaya recortando presupuestos. En este caso de Cataluña, pues yo creo que será bastante general, pues los más, los departamentos así más sociales, pues acostumbran a recortarse antes. En este caso lo llaman bienestar social, en este caso, ¿no? Y por lo tanto, en el tema de los de las casas estas de acogida, etcétera, donde tienen los niños, están recibiendo recortes presupuestarios que lo que está haciendo es que los jueces decidan que los niños, con las familias vuelvan biológicas. A familias biológicas, de las cuales en muchos casos se los han sacado por problemas de muchos tipos, ¿no? Pero es que no los pueden mantener, ¿no? Por tanto, eso crea urgencia, especialmente ahora, ¿no? Lo que es más necesario. Hay también ese plus de que, uy, pero un niño con problemas. A ver, siempre lo hemos dicho mi mujer, y si fuera hijo tuyo y naciera de tu barriga y tuviera problemas, que pues, si no fuera perfecto y tal, también no lo haces, ¿verdad? Tampoco pasemos las cosas. Es cierto, como decíamos, que en el caso del segundo tenemos adoptado, pues hay familias que deciden, pues bueno, lo tengo, gracias a Dios que lo tengo, que no lo hayan matado, y que
lo dejo ahí en el hospital y la Generalitat a ver si lo puede pues dar a alguna familia, ¿no? De esos casos hay y bastantes, no pensemos que esto es un caso ocasional, ¿no? Pero digamos, en general, cuando alguien tiene una mujer tiene un hijo, normalmente quiere tenerlo consigo, ¿no? Y finalmente, de lo que decía también Nuri, me gustaría resaltar el tema de la actitud. Nosotros hemos hecho también estos especie de exámenes de aptitud que se decía, bueno, con parejas, matrimonios o lo que sea, que se notaba, por ejemplo, vamos a poner un caso, un separado con una viuda, y bueno, pues se habían juntado, ya eran mayores, y querían tener un niño para fortalecer esa unión. Vamos, mal. De eso hay mucho, y yo creo que fruto de eso se generan también esas devoluciones, que hay muchas, ¿no? Porque en general parece que el tema sea... La prioridad no es el niño, sino es el realizarse como persona, pues adoptando un niño o un perro, más de triste. Entonces, si tú vas ahí complicado para dar cariño a nuestro Señor a través de ese niño, es una actitud distinta. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero es una actitud distinta. Con esa actitud nunca te frustras.